No traje ninguna pregunta, nada, a mí me chupa un huevo. Yo es la primera que me hago, ya tú imagínate que es la primera entrevista que hago así. ¿Eh? Es la primera entrevista que hago así de radio. Pasa más por aquí. A ver si está medio torcido. ¿Y la primera entrevista que haces? Ah, sí. Quiere bailar, se ha puesto su mejor vestido. Quiere bailar, poder marcar un nuevo ritmo. Segunda toma. Segunda toma. Quiere bailar, calzando su tacón de aguja. Qué grande, qué gran canción hemos escuchado, espectacular. Y hoy tenemos un invitado de lujo, una estrella, podríamos decir. No sabemos de dónde, pero bueno, o sí también, ¿por qué no decirlo? Estamos aquí con Isra, de Viking Manager. ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer, un placer. Y la verdad que estamos muy, muy excitantes por lo que estamos viviendo, ¿no? Con este festival, que bueno, la gente ya lo va viviendo. Y explícale un poco a la gente de qué va el festival de este sábado, el 10 de junio. Pues bueno, este festival pues se montó así de manera como el que no quiere la cosa y ha ido cogiendo un volumen, o sea, todo el mundo nos pregunta, no sé a dónde vamos a llegar, pero mucho. promete mucho. O sea, un éxito, podríamos decir que es un éxito, ¿no? En redes sociales sí, esperemos que el 10 sea mucho más con éxito. Bueno, sí, porque la gente se ha motivado bastante, he visto que todo el mundo compartiendo, mandando mensajes y eso, y poniéndose al día. La verdad que va bien que promotores como tú incentiven a estos grupos, ¿no? Y a la gente con grupos de metal nacional, que es interesante. Sí, bueno, a ver, hay que agradecerles a todos, a ti, por ejemplo, que estás cada día también compartiendo. Podría tirarme aquí todo el día dándole las gracias a todo el mundo, tío. Sí, sí. O sea, si te miras Facebook, Rocking Spain, M, Metal Cry, Metal Hammer, o sea, están todos ahí, nos están ayudando a hacer esto grande. Y bueno, luego a las bandas, claro, las bandas también tienen mucho... Le tenemos que agradecer mucho a las bandas nosotros, ¿no? Que son bandas con trayectoria, no son bandas que tienen 2 o 3 años, ¿no? Son bandas que ya tienen su trayectoria marcada y este es el momento por ahí para que la gente los escuche de una vez. Sí, bueno, la idea era esa, ¿no? De que bandas que no, a lo mejor, por desgracia, no pueden ir a un rock fest o pueden esto, pues que bueno, que lo puedan ver en un festival. Y que la gente decida, porque hay que subirlos, a estas bandas así hay que subirlas. No sé cómo, pero hay que subirlas. Esto de... Es muy caro y todo eso ya se tiene que acabar. Son 10 euros, tío. Muy y barato, la gente, ¿no? 10 euros. La gente está pagando 200 euros por ir a ver a otro grupo de nombre. Sí, estos son 10 euros. Los Rolling Stones pagan 200 pavos y ya están acabados. Y aquí estamos viendo unos grupos que son sensacionales y por 10 euros y 12 en taquilla, ¿no? 12 en taquilla, sí. Y los enanos. Y la fiesta, y la fiesta enanos, asegurada. ¿Y los enanos cuánto pagan? Los enanos, a ver, según si me traes 2 o 3. O sea, si vienen gratis. Si vienen en fila, aquí viene el muchacho, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Bien. Entrarían gratis. Si tú traes 2 o 3 enanos, entran gratis. O sea, el enano entra gratis con el... Pero tienen que venir 2. 2 o 3. 2 o 3. Sí. ¿Y si vienen 4? Si vienen 4, entonces ya los ponemos en pila, ¿eh? Y ya hacen uno normal. ¿Y un travesti? Eso ya... Depende. Paga el doble. Paga el doble. Bueno, no sé. Claro, ¿te imaginas que se llena de travestis y enano luego de esta entrevista? Bueno. Estaría bien. Todo, sí, todo puede pasar. En esta vida todo puede pasar. Aquí hay varias pelucas. No sé si has estado en un estudio así con varias pelucas o... Nunca, nunca. Nunca, ¿no? ¿Te da miedo esto o no? Es extraño.
Es extraño, ¿no? Pero miedo no. No, no. Bueno, a mí sí. Bueno, miedo me da el muñeco ese, ¿no? ¿Cuál? ¿Es el verde? Sí, ese, sí. Este es un muñeco que lo encontré en el container, ¿eh? Ah, ya, ya. Todavía ya, tiene ya, la... ya decía yo que olía un poco... Todavía tiene la mierda el container. Pero... Y, bueno, ahí te he dado un artilugio. Que ha sonado el artilugio para la gente. Una pandereta así, media... Pero de niño, ¿no? O de nano. Sí, no, de nano. De nano. De niño son así, tiene florecitas y cosas, sí, más... Sí. Tiene un nombre, ¿eh? Pero bueno... Lo está buscando aplicado. Y bueno, la verdad que bueno, hacía tiempo que estábamos planeando esta entrevista y por ciertas circunstancias no se daban. Uh-huh. Y al final se ha dado hoy. Y la verdad que está muy bien todos estos grupos que estás llevando tú. ¿Cuál sería la meta que tienes tú como promotor? Viking Manager, ¿qué es lo que está ofreciendo al metal? Bueno, pues a ver, a mis bandas, pues eso, que no pierdan dinero, que no toquen pagando, porque eso también queda ya un poco feo, ¿no? Que un grupo tenga que tocar por pagar, y eso del bocadillo y de la Coca-Cola. Todavía hay, o sea, a muchas salas se aprovechan de eso, ¿no? Que tienen que pagar el grupo, aunque tenga una trayectoria grande. A ver, no sé si se aprovechan o no, o sea, lo hacen así. Mis bandas no van a esas salas, o no van a ir a esas salas. Uh-huh. O sea, Viking Manager no enfoca a eso, al bocadillo, a la Coca-Cola, no, y que tengas que pagar tú encima. No, ellos ya que las bandas que, a ver, no, lo que no puede ser es que tú pagues y encima el de la sala gane más que tú. Uh-huh. ¿Vale? Tú eres el músico, tú eres el profesional. A ver, a mí me parece lógico que la sala se tenga que quedar el tanto por ciento de bebidas. Eso es lógico. Claro. Pero que tengas que pagar 30, 300 o 400 euros por tocar, no lo veo lógico. Claro. Y como yo no lo veo lógico, pues eso se lo transmito a los míos y de momento están todos de acuerdo. De momento. Tú eres como el director técnico, el... No, yo soy como... El entrenador que va diciendo... No, ¿sabes lo que pasa? En Viking somos una familia. Ajá. Yo soy el hermano mayor. El hermano mayor de todos. Y entonces yo los... Le guío el camino. Uh-huh. Que hay algunos que se me van a descarrilar seguro. Claro, sí. Ojalá se me descarrilen, pero para bien. Que se vayan a una promotora mucho mejor que yo. Que lleguen al Rockfest. Que lleguen a Leyendas. Ojalá. Esa es mi intención. Uh-huh. Yo... Es lo que les voy a dar. Intentar que lleguen ahí. Una vez que lleguen ahí o una promotora mejor que yo los coja, yo me aparto. Yo no me quiero lucrar con bandas. No es mi labor. Tu labor es por ahí. Es ayudar a mi familia. Ya hoy en día, Raven Blue, Catabática, Vesper y Picaya son mi familia. O sea, y Iván de Six Force es como si fuera mi hermano y sus bandas pues estarán también conmigo. ¿Vale? Pero de diferente forma, pero siempre nos ayudaremos. Entre Six Force y Vicky nos ayudamos. O sea, hay una hermandad, ¿no? Con Six Force. Sí, somos los creadores del The Metal Demon Fest. Uh-huh. Él, su mujer, yo y la mía, Carrie. ¿Cómo nació la idea esa? Pues la idea pues nace porque yo lo conozco a Iván en el reencuentro de Cthulhu, que se celebra en noviembre, en febrero, en la Sala Salamandra de Hospitalet. Uh-huh. Carrie, mi mujer, me lo presenta. Y bueno, hablamos allí, ese día él no puede porque él es manager de Cthulhu y no puede. Pero a través de Facebook hablamos y, hostia, Tete, podíamos montar algo grande, pues hemos montado algo grande, que es el de Metal Demon Fest. Sí, sí. Y la sala, pues la traveslo, pues gracias al cantante de Nothing, pues nos la cedió. Y eso es lo que tenéis, o sea, de aquí a cuatro días, el 10 de vamos junio, a ¿no? quemar Badalona. Es verdad. ¿A qué hora abren puertas? Las puertas las abrirán a las 8:30. 8:30. ¿Hasta qué hora es el...? 2:30, 3. 2:30, 3. O sea, es un mega festivalazo, podríamos decir. Podríamos decir así. Pues sí, ¿no? Un festivalazo de metal. Uh-huh. Auténtico, español, que la gente no tiene que dejar de ir a verlo, la verdad. Y por lo que vale, 10 euros, que es un regalo. Sí, 10 euros y 12 en taquilla. Y además, ya no es el dinero, es el festival que se va a pegar. O sea, aquí la peña se va a pegar una fiesta y se lo van a tener que contar. El que no vaya, se lo van a tener que contar. Es el primero, ¿no? Sí, es el primero. Es el primero que en el futuro pueden venir muchos más.
No digamos nada. Lo dejamos ahí. Lo dejamos en pausa. Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos en una pausa. Mira, va pasando la clásica bola esa de paja que va pasando así en el oeste. Y lo dejamos ahí. Sí, más o menos. ¿Sabes silbar o no? No mucho. Yo tampoco. No mucho. Edu, ¿cómo estás? Bien. Y, bueno, la verdad que este sábado va a ser espectacular. Yo ya me voy a llevarme 7-8 pelucas. Bueno, llévate una para ti y dos para los enanos. Dos para los enanos. ¿Tú cuál usarías de aquí? ¿Qué peluca usarías? Yo la blanca, que no la tienes. Claro, para no usar ninguna, ¿no? Efectivamente, porque te dijeron un casco vikingo. ¿Dónde está? No tengo casco vikingo, es verdad. Oh, sí, qué sí, fallo. Estaba el casco, me dijeron. Qué fallo. ¿Qué? Un fallo terrible. Producción, ay, que... Para que veas que te escucho. Es verdad, es verdad. Para que veas que te escucho. Sí, sí, aquí tenemos un agua que es... Viladrón. ¿Qué año es? Del año 32, ¿no? De la Guerra Civil Española, sí, está bien. Es auténtica, ¿eh? Uh-huh. Tiene de todo aquí. Sí, y sí. La verdad que, bueno, a mí me estaba esperando esta entrevista porque me hacía mucha ilusión también tener a una persona que se brinda por las bandas con total voluntad y dando horas y eso. Y demostrando que todavía hay gente que cree en el metal y que y puede expresar el metal como si fuera una familia, ¿no? Sí, bueno, vemos muchos, ¿eh? Lo único que están escondidos, pero yo sé, me consta que somos muchos. Que somos muchos, ¿no? En Málaga hay alguien, uh-huh. Que no diré el nombre porque no sé si lo puedo decir. No, dilo, lo que quiero. Pues en Málaga están los Vampires, Vampire Production, en Madrid tienes muchos, en Madrid, Valencia, tienes a los Ornamental, Six for Manager, tienes muchísimos. Todavía hay mucha gente que... Y luchando contra la gente que no nos quiere, uh-huh. Porque no nos quieren. Pero cada vez somos más. Sí, sí. Somos más los que luchamos contra los que no nos quieren. Sí. O sea, cada día se une más gente, sí, es verdad, sí. Imagínate que tenemos 50 enanos acá en la puerta, esperando a entrar. Los tengo todos vestidos de gladiadores, ¿eh? Vale. No había traje vikingo. Pero con tanga. Claro, siempre vale. Tanga. Vale. Sucio vale. El tanga, ¿eh? Vale, da igual. Es mejor. Edu, 7 tangas limpio, por favor, para el sábado, ¿eh? Lo llama, sí, llámalo. Llámalo al enanito, aquel... Al que tiene el que la tiene de 25 centímetros, ese. A Pedro, eso, ahí, llámalo. Bueno, y luego de este festival vendrá Catabática, ¿no? Sí, el 17, Catabática, también en la sala de Monix. Uh-huh. También otro bolazo. O sea, que venimos de uno en otro. Y luego el 24 de julio, Picalla se me va a Valencia, ya. O sea, que es un no para... De junio. ¿Junio? Me va a Valencia, ya... Es un no parar, sí. No parar. Tenemos bastantes cosas por ahí. Bastante metralla para el metal, ¿no? Sí. Podríamos decirlo de alguna manera. Y bueno, el sábado... Perdón, el 17 también toca Cthulhu. También. En Badalona. Uh-huh. ¿El 17? Sí. Ah, mira, el 17... En la Plaza del Sol. Lo voy a tener complicado, ¿eh? Porque, a no ser... vamos a enviar a mi clon. Tengo un clon aquí en la nevera. Después lo vas a conocer. Vale. Es un poco más gilipollas que yo. Pero lo vas a conocer. No. Y él va a ir a un lado y yo a otro. Y yo me quedo en casa. Somos tres, en realidad. Vale. Por eso hay uno que está siempre activo en Facebook. Que es el clon virtual que tengo. Otro soy yo. Y el otro que está en la nevera. Con el vodka. ¿Eh? Bueno, la verdad que es... te agradezco mucho esta entrevista. El sábado estaremos ahí. Yo no sé con cuántas personas iré. Sé que tengo acceso para dos, pero bueno, puedo llevar alguno en la maleta, ¿no? Sí, los enanos, sí. Sí, tengo una maleta pequeña, un poquito grande. Tú lo metes ahí y nosotros hacemos que no vemos nada y ya está. Ya está, ¿no? Porque tienen una clásica barra esa de los parques de diversiones. Que según la altura no puedes subirte a la montaña rusa. Aquí también hay una, ¿no? Bueno. Entonces... Pero la quitaremos, cuando te veamos la quitaremos, va. Quítala, yo paso. Y luego la volvemos a poner. Exacto. ¿A quién? La barra. Ah, bueno. Bueno, el sábado nos veremos ahí, no sé, estaremos hasta las 6 de la mañana ahí. ¿Eh? Bueno, yo me tengo que ir antes porque tengo una movida que después te voy a contar. Tú estarás hasta las 6, nosotros vamos a estar hasta el domingo las... celebrando el éxito este. Sí, va a ser un éxito espectacular. Sí, sí. Friquitín, estaremos ahí así. Ya lo ha sido. O sea, es que si te pones a mirar, ya lo ha sido. Ya lo ha sido. Sí, sí.
Sí, porque dos personas de la nada que hayan montado todo esto, sin promotor, o sea, no nos ha ayudado nadie a nosotros. No hay una ayuda externa que diga uno con un billete. No nos han ayudado los ayuntamientos, no nos ha ayudado nadie. O sea, todo es de Iván y mío. Todo a pulmón. O sea, de Six Force y de Viking. O sea, todo pulmón. Todo. Pulmón. Más la ayuda de todas las bandas. De toda la banda. Y de todos vosotros. O sea, es un festival de la gente. Sí. Podríamos decir. Le podríamos haber llamado el Festival de la Gente. Es verdad, mira, para el siguiente será el de Metal de Monfé, el Festival de la Gente. Mira, es verdad. Es un buen subtítulo, ¿no? El Festival de la Gente. Sí, apúntalo, sí. Apúntalo. Me lo apunto, sí. Apúntalo, Edu, apúntalo, ¿eh? Está apuntado ahora, lo tiene apuntado. Ya. Vale. luego me lo pasas por Facebook, Edu. Exacto. Mira, ya se enganchan. Bueno, el sábado estaremos ahí con Friquitines, estábamos hablando antes ahí en el bar, lo has conocido el bar, ¿no? El bar de Cubatito, el bar Camperet ahí, espectacular. Pérez, ahí están, están todos borrachos ahora, pero siempre. Y el sábado estaremos... ¿Y nosotros aquí? Ahí borrachos y nosotros aquí, es que... Bueno, ahora vamos para allá. Vale. Vamos para allá y nos tomamos 18 cañas, ¿no? ¿Solo? Bueno, o 20. 36. 36. Sí, bueno, está bien, 18 por 2, es verdad, 36. El sábado estaremos con Friquitín, con las cámaras de Friquitín. Ahora tenemos que organizar las entrevistas que vamos a hacer, pero podemos hacer 28.000 entrevistas. Bueno, con cada 5 hay bastante. Es verdad, 5 está bien, ¿no? Una por grupo. Una por grupo. Y ya está. Y a ti, por supuesto. Una ahí en directo. Vale. O por lo menos un minuto para decirme, hola, ¿qué tal? Bueno, nos hace a los 4 promotores y ya está. Ah, es verdad. Ahí está, perfecto. Ya está. Lo haces a Sifos, a Viking y ya está. Perfecto, perfecto. Bueno, yo te agradezco, espero que lo hayas pasado bien aquí. Genial. Aquí contigo, genial, siempre. Ya. Luego, alguna peluca te elegirá para la foto. Vale. Bueno, nos vamos a poner una ahora. Yo cojo una rosa, mira, para la cámara que tenemos, porque esto es Radio Show, esto no es radio normal. Nos ponemos una así media encima, para que quede para la posteridad, para... Mira, y saludamos a la cámara. Vale, perfecto. Bueno, Isra, te agradezco una barbaridad. Un placer haberte tenido aquí en Friquitín Radio. Bueno, esta es tu casa para forever, ¿eh? Por siempre, cuando salga alguna movida y si hay algún enano me lo mandas. Vale. Muchas gracias a ti por invitarme y a ti, Edu. Bueno, y a toda la radio y tu programa es genial, tío. Vale, te agradezco. Todas las noches, lunes y miércoles lo escuchamos. Muy bien, ¿eh? Hay que estar loco, ¿eh? Con eso nos llevamos bien tú y yo, porque estamos locos. Exactamente. Bueno, y nos vamos a escuchar una canción ahora. ¿Qué te gustaría escuchar ahora? No sé, cualquiera. Cualquiera de los que toquen en el festival, cualquiera. Venga, vamos a escuchar cualquiera.